salvo una que ya conocen ustedes, que fue eliminada. Y el equipo rojo, salvo otro de sus integrantes que ustedes también ya conocen, fue expulsado el viernes anterior por la eliminación. Bienvenidos nuevamente, les recordamos día a día. Estamos en competencias y cada día hay una nominación diferente. La de hoy, nominación cruzada, ¿sí? Y adelante también hasta el jueves, que tenemos una nominación vía mensajito por parte de todos ustedes. Su servidor Gustavo Vallecillo, aquí a mi lado. Ana Rico, muchísimo gusto de estar con ustedes en casa. Bienvenidos para todos los que siempre nos sintonizan. 6:00 p.m. y para toda la familia en casa, que ya hay equipo amarillo y equipo rojo dentro de cada hogar hondureño. Esto es Calle 7 Honduras, segunda temporada, y usted es parte importantísima, así como todos nosotros, todos los muchachos, toda la producción, con ese mensajito que usted envía desde ahora al 1177. Tome el rostro de uno de ellos que van a aparecer ahora en sus pantallas. Identifíquese con el espíritu Calle 7 que tiene cada uno de ellos y envíe su nombre al 1177 desde cualquier compañía de celular. Y usted el jueves manda, con ese mensajito lo salva de la tan temida nominación. Estamos a punto de arrancar la competencia, pero antes vamos a calentar motores. ¿Qué les parece si bailamos con la coreografía de los chicos? ¡Adelante! Comenzó, oh, la diversión, oh, eso es Calle 7 Honduras, súbelo. Ya comenzó, oh, oh, la diversión, oh, esto es Calle 7 Honduras, súbelo. Esto es Calle 7, Calle 7, con las manos al aire, de un lado a otro no pares. Esto es Calle 7, Calle 7, prepárate que la energía ya explotó. Te respeto, aquí no te canso de brindar este ritmo. Si estás listo para competir, no será fácil, te tendrás que lucir. Así que danse, casi no se canse. En tu calle siente sin caer que se levante. Así que danse, casi no se canse. Para llegar a la meta tengo que ser perseverante. Yo voy a seguir, yo no voy a parar. Hasta llegar a la meta no me detendrán. Yo voy a seguir, yo no voy a parar. Hasta llegar a la meta no me detendrán. Calle 7, prepárate que la energía ya explotó. Ya comenzó, oh, oh, la diversión, oh, esto es Calle 7 Honduras, súbelo. Ya comenzó, oh, oh, la diversión, oh, esto es Calle 7 Honduras, súbelo. Esto es Calle 7, Calle 7, compartiendo toda esta energía con todos ustedes. Pero ¿saben qué? La semana pasada se fue uno de los grandes, tal como habíamos dicho. No había otra opción más que se fuera un grande. Más que un grande, teníamos un amarillo y un rojo al final de la competencia, un viernes de eliminación espectacular. Ustedes lo vivieron junto a nosotros. Y como lo dice Gustavo, un grande del equipo rojo se fue y eso puede hacer tambalear al equipo. Vamos a ver qué va a pasar con ellos más adelante en la competencia, pero tenemos todo esto y más en el docu. Sí. A continuación. ¡Increíble lo que estamos viendo! ¡Se ha quemado! ¡Y ahí también! ¡Con cuidado, arriesgándose el físico ambos competidores! Segundo viernes de eliminación y dejó como resultado una baja en los rojos. Para muchos impensable, para otros simplemente lo que ya se veía venir. Los mensajes de texto iban a determinar quién sería el salvado de este viernes. Y sin mucha sorpresa, el salvado fue Gary. Este es usted, reflejado en la competencia. Empezamos con Marlon. Su porcentaje, 20%. Luis Ángel con 27%.
Alejandro, su porcentaje es 12%. Wilder, 5%. Y el último, y no menos importante, es Gary, 36%. ¡Corre! Y ahí está Gary, gracias a sus votos. Va a saludar a mucha gente que esta noche también acá presente votó por él. Me salvaron, gracias público. Yo creo que ahora está más que claro el mensaje, ¿verdad? Que cada vez que me nominen, cada vez que voy nominado, el equipo contrario tiene que luchar contra mí y contra mi público. Más que claro este mensaje. Luis Ángel, Wilder, Alejandro y Marlon tenían que disputar su estadía en Calle 7. Una primera prueba de tirolesa XT, la indicada para seleccionar quiénes pasarían a la siguiente ronda y quiénes simplemente ya estaban salvados. Primero Luis Ángel contra Marlon. El Capitán América, aún con sus retrasos, logró superar a Marlon dejándolo atrás. Se le había trabado en el carabinero y vamos a ver qué pasa. Hay reclamo. Luis Ángel está ahí a mano. Se va a parar la competencia y vemos que... Cuando ustedes digan nuevamente, jueces, hay reclamo por parte de Luis Ángel al juez. A los últimos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Se salva el señor Luis Ángel! No diría aplastado, simplemente ahorita... la competencia estuvo bastante reñida, estaba extremadamente confundido, estaba acostumbrado a hacerlo del otro lado y la línea de vida me tenía totalmente angustiado porque se me enredaba contra la misma cadena y me hacía un nudo dentro de la cadena. Entonces yo, bueno, felicito a Marlon porque se esforzó al máximo y eso es lo que tenemos que hacer aquí. Sí, más que todo es la técnica. Luis Ángel tiene más técnica que yo, pero viene la otra competencia y voy a dar lo mejor de mí. ¿Todavía se puede, Marlon? Todavía se puede, claro que sí. Los amarillos se veían preocupados. Uno de sus miembros peligraba irse. Cuando llegó el turno del capitán de los rojos versus Wilder, la situación fue muy apretada. Pero un error bastó para Wilder. Se va acabando en 3:35. Llega primero Alejandro. Cuando hemos entrado en los últimos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y ahora gana el capitán Alejandro. Tal y como usted lo aprecia, fue el causante de la pérdida. La presión, el desgaste físico, los nervios y la adrenalina a mil comenzaron a deteriorar a Wilder. Estaba definido quiénes disputarían la última prueba. Un amarillo contra un rojo. Dos grandes amigos que dejaron a un lado esa amistad para luchar por quedarse en Calle 7. Una variable de la Torre de Babel. La delantera la tomaban los rojos con Wilder. Buena velocidad, buen rendimiento. Ya está Wilder arrancando a toda velocidad. Lleva la mayor distancia de esta competencia hasta el momento. Le está ganando por un pelito a Marlon. Pero no duró mucho. La resistencia comenzó a faltar, la respiración se agudizó y Marlon tomó la delantera. Tan grave se tornó la situación para Wilder que hubo que parar la prueba y dictaminar que el ganador era el representante de los amarillos, Marlon. Wilder se está venciendo mientras tanto el señor Marlon está atacando ya a punto de lograr su cuarto campanazo. El equipo amarillo comienza a celebrar cuando hemos entrado a unos pocos segundos de entrar al último minuto. Estamos llegando al último minuto, atención. Y aquí estamos, en el último minuto y paramos la competencia. ¿Puede o no puede en este preciso instante el señor Wilder? No puede seguir competiendo. ¡Wow! No puede, atención, producción. Esta noche se salva Marlon. ¡Flyersa! Con la alegría del público, la alegría de sus compañeros. Él lo hizo. Ahí está el señor Marlon. Una noche épica. El espíritu Calle 7 fluyó una vez más. Y si usted pensaba que habría riñas, fue todo lo contrario. Palabras de aliento y apoyo en persona de parte de Marlon para su contrincante Wilder. Así es, gracias a Dios, saqué fuerza de donde no pude, pero yo sabía que el fuerte mío es la resistencia, la velocidad, y ahí podía aprovechar. ¿Qué sentimiento te embargó al ver
a tu contrincante tirado allá, porque te dimos irlo a asistir, irlo a ver qué pasaba. Wilder es mi amigo, con él venimos al casting. Él me ayudó, él me dijo, vos podés entrar, dar la sorpresa. Incluso él me llevó al gimnasio de él a entrenarme para agarrar más fuerza. Y por eso todo se lo agradezco a él. De todo corazón es mi amigo. Una semana más en la que nos preparamos para disfrutar de la competencia en su máxima expresión. Calle 7. La competencia es de verdad. A lo que técnicamente podríamos decir que la semana pasada ganó el equipo amarillo. Salvo esto, aún está la advertencia para esta semana. Equipo amarillo, a poner las barbas en remojo, porque la situación puede cambiar, tanto en los amarillos como en los rojos. Hoy el señor Wilder no se pudo hacer presente por un problema de salud. Y ahora pues, vamos a estar hablando con su capitán. Pase adelante el señor Alejandro. Alejandro, fue una de esas pérdidas que no se esperaban. Su estrategia era mandar al más fuerte para botar al débil de los amarillos. ¿Qué pasó ahí? Mira, nosotros antes de que empezáramos las competencias anduvimos haciendo gira de medios, anduvimos en las radios. Y todos los 5 que íbamos a competir estábamos muy decididos. Ya sabíamos que íbamos a dar todo y que el que se iba con orgullo. Porque fue una pelea de titanes. Ahora, hay una estrategia que ustedes tenían, pero esa estrategia ya tiene que haber cambiado. ¿Sí? ¿Tienen la misma estrategia de hace 2 semanas? Nosotros seguimos compitiendo al 100, brother. Nosotros no nos vamos a dejar perder, vamos a seguir dando todo. Y si el amarillo gana va a ser por mérito propio, porque nosotros estamos compitiendo al full. Muy bien, y esa es una advertencia para los chicos de amarillo, ¿sí? Claro. Ok, agárrense, advertencia. Muchachos de amarillo, el equipo rojo no está basándose en jugadas de bajo presupuesto. Al 100%. Están iguales ustedes, Gary, Anthony, Marlon, Sadán, Gaby, Dunia, Mariester, Candy. ¿Todo bien? Pues bienvenidos nuevamente. Arrancamos ya, a punto de arrancar la primera competencia. Así es, Gustavo, muchísimas gracias. Me encanta la actitud que tiene Gustavo. Se dan cuenta que es una actitud W, exactamente, actitud W 105.3. Los pueden sintonizar a él, lo pueden escuchar en el guineo de 6 a 10 de la mañana todos los días. También puedes solicitar tu canción, la canción favorita de todos ahora en casa, la canción oficial de Calle 7 Honduras, también a través de la W 105.3. Ya lo saben todos ustedes, volvemos con más de la competencia después del cambio. No se muevan. La competencia, usted sabe que en Calle 7, esta segunda temporada, han habido una serie de cambios interesantes y llamadas de atención también muy importantes para los competidores. Esta noche no ha arrancado la competencia todavía y muchas direcciones vienen a nuestros oídos acá con Gustavo. Han habido faltas a la disciplina. Y hoy, luego de una larga semana de retomar esas indisciplinas, la producción ha tomado una decisión. Te escucho, Gustavo. Y atención, y vamos a reforzar lo que había dicho Ana Rico. De acuerdo a muchos análisis, de acuerdo a muchas inspecciones y algo que había reclamado mucha gente, esta noche, antes de arrancar el programa, hay un castigo. Esta noche es algo que debe impresionar. Puede ser al equipo amarillo, o al equipo rojo, al público de amarillo o al público rojo. ¿Qué les parece si antes vemos el video? Esto es Calle 7. Mientras estamos viendo el video, va a ser para Gary. Ahí está Alejandro hablando. Noche de Gary, noche de suspenso. Y salía... Esto va a estar bueno para el viernes, Gary. El señor Gary. Yo no compito los viernes por ningún color. Ahí yo compito está. Por mi hija, compito mientras por mí, Gary por mi público. Habla acerca de los colores, se quita la camisa, la tira. Ahí está. Faltando reglamento y respeto a su uniforme, a ese color que muchos se han enamorado, a ese color
que muchos quieren apoyar de corazón. Y Gary se quita la camisa, la deja en el suelo. Y Gary, por más de una semana, no supo cuál era el paradero de su camisa. Y atención, esta noche, debido a esa falta de respeto a su uniforme, debido a esa falta de respeto a su gente, el señor Gary, siendo advertido al respecto desde hace ya mucho tiempo y antes de arrancar la competencia, esta noche, Gary, del equipo amarillo, es nominado directo para el próximo viernes. Y ahí viene con su camisa ahora doblada y recibiendo el apoyo del público de amarillo. Gary, eso no había pasado antes, ¿ah? Viene siendo inédito. ¿Qué pasó, Gary, con ese descuido? Ya ahorita no sé ni dónde poner la camisa, espérame. Ok, venga, venga. Cuéntenos, mientras se pone la camisa, ¿qué pasó con ese descuido, Gary? Pues, no, realmente no sé qué decir de para... Para serte honesto, cuando me quité la camisa, no la tiré a la piscina, no la tiré, o sea, la tiré donde estaba mi equipo. Pero bueno, si producción considera que fue una falta de respeto para el color, para mi equipo, con todo gusto lo acepto. Gary, ¿qué tan cierto es? La camisa quedó ahí y vos no sabías que la camisa había quedado ahí. Pues para serte honesto, sí, de verdad que... El día lunes pasado que llegué a mi casa, me quedé buscando mi camisa y no la pude encontrar. Y como les digo, de verdad, producción, les pido disculpas si lo consideraron una falta de respeto, no fue mi intención. Y al público también si lo consideraron, bueno, que ellos dicen que no. Pero lo siento, de verdad, lo acepto. Voy nominado esta semana con todo gusto. Muchísimas gracias. A pesar nuevamente un viernes el señor Gary Anarrico. Ya lo vimos. ¡Comenzó la historia con mucha gasolina! Así mismo es, Gustavo. Hay advertencias marcadas en calles y en Honduras. No les queda más que competir con todo y portarse bien. Yo les tengo consejos. A punto de arrancar la competencia, el capitán del equipo rojo, un tanto serio, viendo a la cámara, contra Anthony del equipo amarillo. Comenzamos con las fuerzas opuestas. Se prepara el señor juez. Juez de hierro, juez de aluminio, las fuerzas opuestas preparándose. Señor juez número uno, estamos listos. Juez número dos, juez número tres. Damas y caballeros, niños y niñas, comenzamos en 3, 2, 1, ¡Calle 7! Aquí está arrancando una de las competencias más favoritas y temidas de la gente en casa. Llevando la delantera el equipo rojo con su capitán. Ese arrastre completo que está haciendo con Anthony tiene una bandera. Por un momento sentí que se le quebraban los dientes al señor Anthony de ese jalón que le dio Alejandro. Ahí está el primer banderín para el equipo rojo. Vamos con las chicas. Celeste contra Gaby. Aquí está Celeste del equipo rojo. La vemos un poco tensa, Celeste, con la mirada fija en algún punto. Y a Gaby bastante sonriente. Vamos a ver que no hay exceso de confianza esta noche. Listos para la segunda ronda. Juez número uno, listos. Juez número dos, listos. Juez número tres. Veamos esta pelea. Altos quilates, peso pluma. Comenzamos en 3, 2, 1, calle 7. Y aquí hubo un arrancón antes de Gaby. Vamos a ver, antes del conteo final. Había arrancado ya Gaby. Hay nervios. Las chicas están concentradas y cada una quiere dar lo mejor de lo mejor. ¿Estamos listos, señor juez? Ok. Comenzamos nuevamente en 3, 2, 1. Calle 7. Allá va. Veamos el arrancón. ¿Quién va a ser? ¿Para amarillo o rojo? Comienza a resistirse a Celeste. Ambos equipos están titubeando. Tienen un elemento fuera cada uno de ellos. Celeste se resiste. Mire la pequeña Celeste cómo está dándole batalla a Gaby. Del otro lado la está arrastrando por completo Gaby del equipo amarillo. Esto es sorprendente porque Gaby no tiene mucha experiencia y tiene la mayoría del terreno. Viendo toda la táctica y esa Gaby a punto de llegar, mío, la estrategia y llega a tomar el banderín amarillo. ¡Ella es Gaby! La mató, la arrastró por completo. Esta es la segunda ronda y están peleando. Esa mirada a mí me retó. ¿Eso fue un reclamo o qué? Vamos a ver más adelante de qué se trató. Tenemos material para el docu de mañana. Atención, esperanzas puestas en Dunia.
a ver qué dirá. Hay mucha gente que está haciendo memes cada día. Cada 10 minutos hacen un meme con Dunia. Estamos listos, señor juez. Atención, vamos un banderín por lado. Rubí, que es una completa hormiga, como la bautizó Ana Rico. Estamos listos para arrancar en 3, 2, 1. Calle 7. Allá va. Cada uno veremos qué es lo que pasa. Comienza la función. Vamos a ver, porque todos temen el equipo amarillo con Dunia. No tienen mucha confianza en ella, pero puede demostrarles lo contrario. Está a punto de tomar este banderín. La mayoría del terreno es para ella. Excelente. Y ahí está regalándole el banderín. Y al público le rinde pleitesía, Dunia. Esta chica está llena de altos y bajos, pero hoy va muy bien. Un pico alto para Dunia le puede dar el triunfo al equipo amarillo. Vamos por la cuarta ronda. Estamos ahora con María Esther contra Kenzie. Atención, otra de las peleas de alto pilate hasta ahora. 2 para el equipo amarillo, 1 para el equipo rojo. Listo, señor juez. Comenzamos en 3, 2, 1, calle 7. Arrancamos la competencia, veremos qué es lo que va a pasar. Ahí está resistiéndose Kenzie. Vamos con toda la experiencia de María Esther. Sí, el equipo amarillo viene con todo esta noche. La está arrastrando por completo. Será territorio del equipo amarillo. Tiene casi en sus manos un banderín. Le está dando la batalla a Dunia del otro lado. Kenzie, banderita amarilla. ¡Wow! Esta noche hay guerra. Y la está dando el equipo amarillo, que viene en serio, demostrándole a todo el mundo que lo que sucedió la semana pasada no fue casualidad. El primer equipo que llegue a 5 banderitas será el equipo ganador de estos 100 puntos. Nuevamente se enfrenta Anthony con el capitán rojo. Hay guerra porque los amarillos como que hoy sí comieron. Ahí está el tiempo ahora para corregir ese error del señor Anthony. A ver qué sucede si sigue con la misma fuerza Alejandro del equipo rojo. Señor juez número 1, ¿estamos listos? Nuevamente comenzamos en 3, 1, calle 7. Arranca nuevamente la competencia. Esto va a ser terrible. Esto fue una masacre. Pero ahí se está resistiendo Anthony. Y no, no fue así. La historia continúa igual. Esto es bastante fácil para el equipo rojo. Un tremendo arrastre. 2-3 el marcador. Qué buena competencia le dio el rojo ahorita. Ahí estaba muy molesto el señor Anthony. Veamos en competencia qué habrá. ¿Qué se habrán cruzado las palabras entre Celeste y Gaby? Esas fueron miradas. Fueron miradas, fueron reclamos. Veremos muy pronto. Allá viene nuevamente este reto. A ver si Celeste comprendió cuál puede ser el punto débil de Gaby. Vamos a ver cómo les va a estas chicas. Hasta el momento tenemos tensión en el estudio. El equipo amarillo de pie. El equipo amarillo con muy buena racha hasta el momento. Nuevamente, Gaby y Celeste. 3 banderines para el equipo rojo. Para el equipo amarillo, 2 para el equipo rojo. Listo, señor juez. Comenzamos en 3, 1, calle 7. Allá va nuevamente. Veremos qué es lo que va pasando. Celeste comienza a avanzar. Y Gaby se está resistiendo. Vamos, y caballeros. ¡Hay pelea! ¡Hay gritos! ¡Hay emoción por parte del equipo rojo! Equipo rojo marcando territorio esta noche. De esta manera estamos empatando. ¡Wow! ¡Qué nivel para este lunes! Y es momento para que Dunia se bañe con honor. Para que Dunia se bañe con gloria. En ese momento que se llene de coraje y le comience a mostrar a su público que también viene a competir, que viene por un puesto en las semifinales. El señor juez da instrucciones. Listo para arrancar, señor juez. Empate hasta ahora. Comenzamos en 3, 1, calle 7. Allá vamos a la competencia. Jalón por parte de Kenzie. Comienza a resistir. Dunia del equipo amarillo. Sorprendente la competencia porque la velocidad de Rubí no le está favoreciendo en nada. Dunia transformando su sueño de ser alguien. El equipo amarillo tiene una bandera más. Y ahí está nuevamente regalándole la emoción. Haciendo que los gritos se escuchen por todo el país. De la gente que vino de amarillo. 4-3 el marcador. Competencia sorprendente. Y esto apenas viene comenzando. Nuevamente se enfrenta María Esther con Kenzie. Vamos por el último punto de la competencia. Y ahora atención, María Esther a punto de convertirse en la Mujer Maravilla. María Esther a punto de convertirse en la heroína. Si ella logra alcanzar el banderín, hace ganador a su equipo. Listo, señor juez. Comenzamos en 3, 1, calle 7. Allá va la competencia. Jalón por parte de Kenzie. Pero allá va con todo María Esther. Miren lo que está haciendo María Esther. Se la llevó por completo. Punto para los amarillos. Y esa competencia de 100 puntos comienza con las gladiadoras. Y allá va María Esther a celebrar.
con su público. 100 puntos son para el equipo amarillo. Tremenda competencia, guerrida competencia, diría yo. 100 puntos para el equipo amarillo. Tremendo trabajo, muy buen nivel de competencia. Eso es lo que se necesita. Competencia de verdad. Espíritu Calle 7, trabajo en equipo. Son las pilas que le están poniendo los muchachos. Usted no se mueva en casa de donde está. Antes envíe equipo ganador. Y atención, que estamos a punto de arrancar la competencia. Equipo amarillo vino con todo al 100%. Ahí arrancando con Salán, Candy, Marlon y Mariencer. Equipo rojo con Fanconi, que hoy tiene inspiración. Trae inspiración, invitados para Fanconi también, listísimos a la orden de los jueces. Fanconi, Cela, Alejandro, Giriba y Celeste. ¿Listos, señores? Señor juez número uno, estamos listos. Juez número dos. Juez número 3, pues comenzamos en 3, 1, Calle 7. Arrancamos la competencia y ahí está, aprendiendo muy bien el señor Fanconi. Ya puede saltar muy bien la cuerda. Aquí está Fanconi arrancando con todo. Vamos a ver cómo está su desempeño para esta noche, tomando la delantera el equipo amarillo con Zadán. Muy buena para el equipo amarillo hasta el momento, 16 segundos. Veo que el equipo amarillo viene con todo esta noche. El tamaño y el peso le están afectando a Fanconi. O no sabemos si son los corazoncitos que se le están saliendo del estómago. Candy, allá va con todo el atleta. Viene de regreso ahora en la escalera en zigzag. Llegamos a los 33 segundos. Se le está poniendo difícil al equipo rojo. Aquí viene Isela. Puede defender el tiempo perdido. Puede retomar todo ese tiempo que está dejando el equipo. Del otro lado viene el equipo amarillo con Marlon, que se ha convertido en el héroe del equipo amarillo. Mire qué trabajo el que está haciendo. Muy buena velocidad. 47 segundos de apenas. Ahí se viene el señor Marlon. Son 200 puntos que están en juego. Marlon, la estrella que nació el viernes pasado. Le están retrocediendo un poco, pero aún así sigue ganando en ventaja y el tiempo. Dos campanadas para el equipo rojo, dos campanadas para el equipo amarillo. Llegamos al minuto con 4. Comienza la tensión y justamente vamos pasando apenas el primer minuto. 2-2 el marcador hasta el momento. Equipo amarillo, muy buen trabajo. Viene Mariester, conoce la competencia. Mariester, escalera zigzag para ella. Resulta bastante fácil. Está poniendo velocidad, concentración. Capitán Rojo haciendo su trabajo como debe ser. Cruza la piscina, va a dar un punto más para el equipo rojo. Resistencia, más no poder. Ahí está Mariester por parte del equipo amarillo. Mientras tanto, Chiniba, otra de las esperanzas del equipo rojo, viene entregándose con toda la furia roja que tiene el equipo rojo. Se está comenzando a sentir huérfano de apoyo porque su público no está viniendo. Estamos siendo abarrotados por el equipo amarillo. Llegamos al minuto con 42. 4 para el equipo amarillo, 3 para el equipo rojo. Todo puede pasar hasta el momento en la delantera y el mayor número de campanadas la tiene el equipo amarillo. Muy buen trabajo el que está haciendo Gaby. Aquí viene escalera zigzag para Gaby. Primera vez que está haciendo este trabajo. Lo está haciendo bastante bien. Celeste, la vemos algo desconcentrada. Celeste, algo está turbando la mente de la pequeña Celeste. Equipo rojo no tan bien, pero están avanzando 2 minutos con 6. Un pequeño error en el equipo amarillo. Se le había soltado la soga. Pecado que puede resultarle muy caro para allá va Saddam. Disculpan a las mamás que están durmiendo a sus niños. Ahí va Saddam nuevamente, despierta a los niños, pero allá va con toda la furia. Regresa el señor Fanconi del equipo rojo. Marcada la dificultad para el equipo rojo con Fanconi. El trabajo que está haciendo le está robando tiempo al equipo. Aquí viene la otra atleta guerrida, Candy. Del otro lado está haciendo muy buena competencia. 2 minutos 36, 5-6 el marcador. Una campana lo separa, pero mayor distancia. Llegamos a los 2:40. Son 200 puntos que van en juego hasta ahora. Va ganando el equipo amarillo por una campanada. Hay emoción en el estudio. Allá va Candy, regresando, dándole el turno a Marlon. Mientras tanto, está recibiendo consejos por parte de Luis Ángel, el señor Fanconi. Saludos para todos los fans del equipo rojo en las redes sociales que están tan al pendiente de los muchachos. Se prepara del otro lado Isela. Está tensa Isela. Está reclamándole a su compañero de equipo. Cayó Fanconi a la piscina. Esto es indiscutible atraso al equipo rojo. Y ese es un castigo que le puso el señor juez, que había botado la pañoleta. Le están ayudando y el tiempo sigue corriendo. Equipo amarillo que sigue aprovechando la ventaja hasta ahora. 7 campanadas para el equipo amarillo, 5 para el equipo rojo. No hay tiempo para descansar. Mariester no está viendo atrás, no está viendo a ningún lado. Está haciendo lo que tiene que hacer. 3 minutos y medio, 6-8 el marcador. Isela con gran frustración en su rostro. La vemos que está haciendo la competencia como puede ser. Puede retomar el tiempo perdido, pero el equipo rojo está quedando lejos. La cara de coraje de Isela en este momento. Nadie puede hacer bromas con ella. Con mucho cuidado. Allá va, pasando la escalera en zigzag. Estamos en esta competencia.
punto de llegar al último minuto. Llegamos 9 campanadas para el equipo amarillo, 6 para el equipo rojo. Capitán Rojo acercándose paso a paso, avanzando con buena velocidad. Entramos al último minuto. Damas y caballeros, estamos en el último minuto. Y ahí está la competencia. Hasta ahora, casi dueños virtualmente del equipo amarillo por 9 campanadas a 7. Llegamos a los 4-13. Puede ser una noche de amarillos. Aquí está Zadán, temido por muchos porque le está poniendo con todo. Se está poniendo las pilas, 4 minutos con 20, ya días el marcador. Equipo rojo del lado de Geneva tratando de hacer las cosas bien esta noche. Puede vestirse un lunes de amarillo. Y ahí está Zadán, que se cree Peter Pan. Vea cómo vuela en esa zona. Y ahora se viene en esa tarde inspirada para el equipo amarillo. Aquí está Luis Ángel dándole ánimo a sus competidores. Es el momento de que saquen toda la garra, muchachos. El tiempo se nos va. Estamos a punto de entrar en los últimos 10 segundos. 8 a 11 el marcador. ¡Wow! Increíble. 200 puntos que se están adueñando del equipo amarillo. Esta puede ser una semana diferente. Estamos por concluir en 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Indiscutiblemente 200 puntos nuevamente para el equipo amarillo. Equipo amarillo, tremenda competencia la de esta noche. 9 a 12 el marcador. Esta es una competencia de verdad. Miren nada más, están contentos, están felices, comienzan a saludar a todos los fans en casa. Esa es la competencia que usted estaba esperando ver. Esa fue la escalera en zigzag. 200 puntos, por supuesto, para el equipo amarillo. Por los mismísimos, para la tercera competencia. 300 puntos sobre la mesa para el equipo ganador. Listo el equipo amarillo y el equipo rojo con sus respectivos competidores para un circuito básico pro. Y atención que el drama se pone a todo vapor. Ahí está Dunia. Esa noche Dunia puede ser la noche en que despertó, la noche en que dejó todos sus demonios atrás. Hoy también Rubí demostrando que es toda una guerrera. Al señor Alejandro dijo que estaban al 100, pero quienes han estado al 100 hasta ahora pues el equipo amarillo. Señor juez número 1, estamos listos. Juez número 2, estamos listos. Juez número 3, pues comenzamos en 3, 2, 1, ¡Calle 7! Arranca la competencia. Una de esas competencias duras van pasando por la ratonera y hasta ahora la ventaja la está llevando Rubí del equipo rojo. Aquí va avanzando el equipo rojo con tremenda velocidad. Puede ser un momento del equipo rojo. 300 puntos para el equipo ganador, avanzando el tiempo con ellos. Está teniendo dificultad Dunia. Sabemos que la velocidad no es muy lo de ella. Vamos a ver más adelante cómo avanza el equipo amarillo para esta competencia. A esforzarse un poco más la señorita Dunia, porque hasta ahora Rubí está regalándole ese campanazo al equipo rojo. Que ahora se viene el señor Fanconi. Aquí está avanzando Fanconi. Vamos a ver el trabajo de Fanconi esta noche. Hasta el momento no ha sido la mejor noche de su desempeño. 38 segundos apenas para este tiempo. Una campanada roja. Un circuito bastante básico que le tiene que poner toda la pasión. Los muchachos se desean avanzar. Y con cuidado que ahí está Anthony amenazando con alcanzar al señor Fanconi. Lo está haciendo con toda una gran velocidad. Pero Fanconi, como todo un guerrero, está dejando los dientes. Está dejando el pecho. Anthony lo está alcanzando. Aquí está Anthony, le está poniendo toda la pasión. Equipo amarillo se puede levantar, puede retomar esos 300 puntos. 1 a 1 el marcador. Ahora va a marcar la segunda campanada para el equipo amarillo. 1:12. Ahí está Gaby, atención, pasando por la ratonera. Mientras tanto, el atraso esta vez del equipo rojo fue el señor Anthony. Ahí se viene con todas las fuerzas del mundo celeste, transformando la frustración celeste. Algo está pasando con la pequeña celeste esta noche. Vamos, vamos, le grita el equipo. La barra del equipo amarillo está de pie. 2 a 2 el marcador, 1:30. Tremenda competencia, un circuito bastante básico. Aquí va avanzando el equipo amarillo. Saludos a doña Pati Torres, que está viéndonos a todo volumen. Encendida desde tempranito hoy en su cumpleaños. Llegamos al minuto con 45. Ahí está el campanazo para el equipo amarillo. Va con toda velocidad el señor Chayanne. El señor Marlon, y aquí le amenaza Luis Ángel. Mayor ventaja la que tiene el equipo amarillo hasta el momento. 3 a 3 el marcador. Entramos casi que a los 2 minutos. Tremenda competencia la que nos están dando hasta el momento. Muy buen material para los muchachos. Es tiempo de entrenar con todo, de entregarse con pasión a la competencia. 2 minutos con 10.
Hay una guerra increíble entre Luis Ángel y Marlo, pero ahí está. Veamos a Kendi ahora por parte del equipo amarillo. Una pelea de titanes. Llegamos a los 2:20, 4 campanadas, equipo amarillo, 3 para el equipo rojo. Usted no desaproveche la oportunidad de enviar su mensaje con el nombre de su participante favorito al 1177 desde cualquier compañía de celular y los puede salvar de la tan temida nominación este jueves. Ahí está Geneva por parte del equipo rojo entrándole lentamente mientras tanto. Lo está amenazando nuevamente Kendi. Ahí está para tocar la campana. Y así es, campanazo para su equipo amarillo. Ahora a entregarse al 100%, meterle más velocidad de la que lo había metido Dunia. Aquí está avanzando Dunia. Vamos a ver a Dunia cómo resulta después de esta competencia. Y ha ido muy bien a la chica esta noche. Está demostrando que su lugar está en el equipo amarillo. Un muy buen trabajo de parte del equipo rojo hasta el momento, pero la ventaja la tiene el equipo amarillo. Ahí está Rubí metiendo la presión a Dunia. Vea lo que está haciendo Rubí. Parece que lleva fuego en sus tenis. Parece que lleva fuego en su espalda. Dunia no está a punto de ser alcanzado. Dunia batiendo como si fuera niña. Llegamos a los 3:21. Saludos a toda la gente que nos visita esta noche en el área VIP de calle 7 Honduras, que se están comiendo las uñas. 3 minutos y medio, 5-5 el marcador. Nos aproximamos al último minuto. Y atención, saludos, le dejó Rubí a Dunia, pero ahí está nuevamente duelo de titanes. Faconi tiene que ponerle más a su peso, tiene que aprovechar la grasa corporal. Si hay un golpe, se escucha hasta acá. Anthony por parte del equipo amarillo se viene de regreso con todo. Hay nerviosismo, hay tensión, hay movimiento del estudio de calle 7 Honduras. 3 minutos con 53, nos aproximamos al último minuto. Minuto temido por todos en casa, avanzando el equipo amarillo. Sorprendente trabajo cuando hemos entrado. Así estamos, en el último, minuto. Último minuto y avanzan 8 segundos de este último minuto. 6-7 el marcador. Tremendo trabajo que está haciendo el equipo rojo. Pero el amarillo tiene la delantera. Ahí está con toda la fuerza el señor Faconi. No se puede quedar atrás. Ya comienza a haber fatiga. Pero Celeste está entregándose también. Hasta ahora esto está empatado. Llegamos a las 4:27. Siempre portado. Ha sido momento de sumar fuerzas. La competencia se nos acaba. La noche se nos acaba. Ha sido un lunes espectacular. 4 minutos con 35. Muy marcado el tiempo hasta el momento para los chicos. Los amarillos están con los nervios de punta. Esta es una noche épica, una noche de historia. Como esas que no creíamos que iba a pasar. Mira el señor Marlo lo que está haciendo. Estamos terminando esto en 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Igual! ¡Atención! ¡Alegría! ¡Para el equipo amarillo! ¡Ya comenzó! ¡Damas y caballeros! ¡Atención! ¡Hay alegría hasta ahora! ¡Pero producción! ¡Falta que defina! ¡Y atención! ¡Porque estos 300 puntos son para el equipo amarillo! Catalogado a los muchachos felices. Esa sonrisa no se la quita nadie por toda esta semana. Mire nada más. Esta es algarabía pura la que se tienen los muchachos. Esto es un arrastre con gane absoluto en todas las competencias. Muy buen trabajo, muy bien merecido. Equipo rojo se puede levantar todavía. Todo puede pasar en calle 7 Honduras. Por ahora nos vamos a una pausa. Volvemos con más calle 7. No se muevan. Con más gracias por seguir con nosotros en esta noche de locura en calle 7 Honduras. Y apenas viene iniciando la semana antes de declarar el ganador y de la nominación. Saludos a los cumpleañeros de esta noche, la señora Patti Torres, que está de cumpleaños. Un beso muy grande, señora linda. Y también Alejandrito por ahí nos dicen. Saludo muy grande. Ok, saludos también a la mamá de Rubí. A ver, ¿dónde está la mamá de Rubí? ¡Wow! ¡Guapa, doña Rubí! ¿Así? Un fuerte abrazo para usted también. Y atención, recordándoles a todos que pueden votar, que pueden salvar a uno de sus competidores favoritos este próximo jueves, mandando su nombre al 1177. Así mismo es, 1177 es la clave desde cualquier compañía de celular. Y usted con ese voto desde hoy suma un porcentaje a estos chicos. Ahí tiene el equipo rojo. Puede enviar el nombre de su participante favorito del rojo o del amarillo. También ahí están los chicos amarillos muy contentos. Al 1177 de cualquier empresa de celular. Y usted lo salva de la nominación el jueves. Saludos a Patti también, que estuvo emocionada viendo acá, auxiliándonos.
Y también atención a ustedes que están en el colegio. Es momento de ir a la página de Facebook de Calle 7 Honduras. Pongan ahí en su buscador Calle 7 HNC11. Así de sencillo, así entran. Mandan una foto de su escuela o colegio y la que tenga más like va a recibir la invasión Calle 7. Podrá llegar el equipo rojo, podrá llegar el equipo amarillo o podrán llegar los dos equipos. Asimismo es, hay muchísimos colegios y escuelas que ya se sumaron, están dentro de nuestra página de Siguatepeque, de Comayagua, San Pedro Sula, de Tegucigalpa, así que hay competencia, todos a subir su foto ya. Y atención que llega el momento de la atención, o podría llamarse el momento de la venganza. O el momento de la verdad también. Ahí viene, equipo amarillo, nominación cruzada. A ver si tomaron una decisión o va a ser por votación. Comenzamos con María Esther. Adelante, María Esther, en la nominación cruzada de hoy a votar por uno de los chicos rojos para ser nominado. ¿Hombre o mujer? Atención, no importa, hombre o mujer. Bueno, yo creo que Alejandro se salvó por suerte y te toca, Alejandro, este viernes. Y su voto es para... Alejandro. Alejandro. Wolverine, atención. A ver, ¿qué dijo María Esther? ¿Que se salvó por suerte, dijo el viernes? Sí. ¡Wow! Yo quiero que demostres este viernes que no es por suerte que seguís aquí. No me molesta volver a competir, María Esther. Muy bien. El señor Wolverine a punto. ¿Iba a sacar las garras ahí? ¿No? Ok, muy bien. Siguiente. José Anthony. Señor Anthony Bieber. Su voto. Hoy fue uno de los guerreros. Porque es un buen competidor. Al micrófono, no le escuchamos. Porque es un buen competidor, Alejandro. ¡Alejandro! En el señor Wolverine, Ale Alejandro. Gracias, Anthony. Gracias. Fuerzas opuestas. Lo está recibiendo de buena manera y lo reta aún fuerzas opuestas. Se burla de él porque dos veces le ganó. Siguiente voto de Gaby, del equipo amarillo. Ahí está Gaby, atención. Porque creo que lo que vi el viernes no fue suficiente, Alejandro. ¡Alejandro! ¡Wow! Atención, Alejandro. Esto se perfila como un viernes. Un placer, muchas gracias. Un viernes espectacular nuevamente. Le hace miradita y hasta un beso le tiró Gaby. Eso significa mucho. Siguiente, equipo amarillo, Dunia. Dunia. Dunia, que anda una estrellita con ella hoy de bien portada y buen trabajo este día. Ver, muchas gracias. Muchas gracias y esta nominación... Nada personal, es estrategia, Alejandro. Y esto es estrategia, atención, Alejandro. Desbalanceando el equipo amarillo, gracias, el equipo rojo. Gracias, muchas gracias. A veces las estrategias salen mal. Y... lo dice. ¡Wow! Y eso lo dijo por lo que pasó. A ver, Dunia. Lo dice la persona que mandó al más fuerte y se le fue. ¡Oh! ¡No! ¡Sacó las uñas, soy Dunia! Eso le iba a decir, como dirían en mi pueblo. Se Candy. Está empezando a salir la furia de los muchachos amarillos. Vamos, Ken. El mío va para Luis Ángel, para que no todo caiga en Alejandro. Vaya, Luis Ángel, voto de consuelo. Lo hemos visto cabizbajo. ¿Qué estará pasando? No cabizbajo, peligroso me nominan por hacer algo. Ah, entonces bien portado. Muy bien, el peligroso Luis Ángel regresa a sus aposentos. Siguiente voto, Sodón. Esta persona es un buen competidor y se le vio que dio un show el viernes. Queremos volverlo a ver el viernes, Alejandro. ¡Alejandro! Nuevamente, el de las estrategias que fallan según Dunia. Ojalá no vayas a nominación, Dunia. ¡Ay, Dios! Y la situación se puso personal con Dunia. Siguiente voto de Marlon. Recibe aplausos y gritos. Ahí está Marlon. Gracias. Está más claro que el agua, Alejandro. Alejandro. Alejandro, el capitán del equipo rojo. Gracias, Marlon, gracias. Tendremos que descubrir qué hay detrás de esa estrategia esta noche del equipo amarillo. Señor Gary, que esa noche fue nominado, entrando, pero es como un héroe. El héroe del equipo amarillo para los amarillos. Ahí está, tirando besos. Pues yo no quiero... No, quédate allá, no te preocupes. Yo no quiero romper... el esquema que hay en Calle 7 cuando viene un familiar. Rubí, venga para acá. ¡Oh! Ajá. Bien que se acuerda.
Voto para Rubí. Por lo menos para que salude a su mamá y a su familia, ¿sí? Y puede usar muy bien el pedestal. Muy bien, Rubí. Bueno, gracias. Buenas noches a todos. Un saludo para la familia Grajeda. Y un saludo para mi mami, que la amo mucho. Y pues, amarillos, cuídense porque este viernes va a ser duro. Muy bien. Esto va a ser duro, dice. Wow. Atención, señor Alejandro, capitán del equipo rojo. Pasa acá al frente a ponerse su camiseta que portará toda esta semana. Y si se salva el viernes, volverá a usar la camisa roja. La levanta por eso de los castigos y le toca ponérsela. Le auxiliamos. Se pone la camisa denominado en una noche de la estrategia que le falló. Alejandro, últimas palabras, ahora ya como nominado. Las estrategias son, a fin de cuentas, estrategias. Fallen o no fallen, son estrategias. Pero igual, me pongo la camisa nuevamente denominado. No me voy a salvar por suerte, me voy a salvar por coraje. Muy bien. Excelente. Queda seguir opinando en nuestra página de Facebook. Seguir opinando en nuestras redes sociales. Y mañana se les invita, antes de Calle 7, a Calle 7 Online desde las 4 de la tarde. Gracias por acompañarnos siempre, familia hondureña. Nos vemos mañana. Saludos a Ana Lipsic. Hasta luego. Nos vamos. Esto es Calle 7.